El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. ¡Qué apestoso! Disculparán que estoy media loca. Olitas de mar y un tsunami de abrazo. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Flor Pino y bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a contarles algo. Es sobre una muñequita que está por ahí atrás. Tun 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 tun. ¡Qué miedo! No, mentira, no da miedo. ¿A poco les da miedo esa muñequita tan preciosa que está allá atrás? No da miedo. A mi familia sí. Pero yo creo que más que todo les da miedo por dónde viene. No porque realmente dé miedo. Verán, esta muñequita a mí me la regalaron. Ya hace muchísimos años, ya es muy viejita. A mí me la regaló la hija de un paciente que yo cuidé hace muchos años atrás. Este paciente falleció y su hijita, cuando él falleció, se deshizo de muchas cosas. Muchas botó y otras me regaló a mí. Entre esas está un baúl, esta muñeca y varias cosas más que ya por el uso y el abuso ya se destruyeron. Y porque ya pues muchos años también, ¿no? Y porque eran para usarlas. Entonces, con lo que uno le usaba ya se destruía, pues, ¿no? Pero ella la he conservado. Y así cuando me mudo de casa y todo, yo la meto en cajas, así, con cuidado, porque es de porcelana y se puede romper. Con mucho cuidado para que no me la rompan. Entonces yo la he conservado y tiene muy bonitos recuerdos. Tengo bonitos recuerdos de las personas las que me la regalaron. Entonces, por esa es la razón que yo la conservo y no soy capaz de botarla. No soy capaz de deshacerme de ella. Pero es que es bonita. Y es que como han visto también muchas películas de muñecas, yo creo que también es sugestión que le da miedo mi muñequita. Pero no es porque dé miedo. Ella no da miedo. Deshacerme de aquella muñequita. Así como la ven, así me la dieron. Así como la ven, tal y cual. La he conservado. La dieron con un zapatito menos. Pero yo digo, el detalle es con el significado del recuerdo de aquel paciente. Que fue muy bonito mientras trabajé con ellos. Mientras trabajé con aquel paciente fue muy bonito y tengo tantos recuerdos con él. Obvio no voy a poner fotos de él aquí porque respeto su memoria y respeto a su familia y todo eso. Entonces yo no voy a... Tengo fotos con él, tengo fotos mías de aquellos tiempos. Tal vez ponga foticos mías de cuando trabajaba en aquel tiempo. Pero fotos de él no. No voy a poner porque no, por respeto. Y sí, la quiero mucho esa muñeca por esos recuerdos que tengo. Ahora mis hijos, mi esposo y todos quieren que me deshaga de ella. Y no sé, tal vez más adelante lo haga. No lo sé. Hasta he pensado conseguir... Porque sé que hay personas que restauran este tipo de muñequitas. He pensado conseguir quien me las restaure, quien la ponga así bonita como cuando la compraron. Pero no sé,
No sé, hasta ahora la conservo así como me la dieron. Y es que me gusta también. Es muy bonita. Mi familia dice que es espeluznante y para mí es bonita. Bueno, ya les contaré en otros videitos si quieren saber de cuando yo trabajé con aquel abuelito, los recuerdos bonitos que tengo. Yo he trabajado en varias partes. La primera fue en una casa, igual cuidando a una abuelita. La segunda fue igual en una casa. Y esta fue la tercera vez en mi vida que yo he estado trabajando en un lugar así donde era fijo, que me pagaban y todo, algo estable ya, porque de ahí siempre he trabajado, pero estos sitios marcaron mi vida porque fue algo estable para mí ya. Entonces, son los trabajos que más han marcado mi vida. Porque donde trabajé con este abuelito fue en un asilo de ancianos. Y luego, cuando él ya se fue, no se fue de irse, se fue al cielito. Cuando él ya se fue, yo entré a trabajar a un psiquiátrico. Y ya les contaré más, ya no les digo más. Si ustedes quieren saber más de ello, háganmelo saber en los comentarios y les cuento más sobre aquello, ¿ya? Por ahora no quiero que se haga mucho el video y entonces me despido. Cuídense mucho y los veré en otro video. Bye, que Dios me los bendiga.